Café con Vos cumple 11 años. Café con Vos nació un 1 de septiembre del año 2012, primeramente como un programa radiofónico que se emitía desde una red de emisoras en diferentes partes del país, entre las que se destacaron Radio Universidad, Radio Mundial, Radio Darío, Radio La Costeñísima, Radio Rumbos y Radio Estéreo Romance. El formato y el medio influyeron en el nombre del programa. Un café por la mañana que fuese una voz para hablar de acontecimientos o hechos de interés nacional y debatirlos de forma amena, principalmente en torno a los problemas sociales, servicios públicos, economía, política, deportes y políticas públicas. Café con Voz emitía reportajes radiales, análisis de diversos temas sociales y entrevistas. Después se dio el salto hacia la televisión por cable y el cafecito empezó a transmitirse por la señal de Canal 23, para luego mudarse a 100% Noticias, donde el programa estuvo al aire hasta diciembre de 2018. El viernes 21 de diciembre de 2018, en horas de la noche, la dictadura de Daniel Ortega irrumpió violentamente en las instalaciones del canal 100% Noticias, apresó a periodistas, destruyó equipos, cerró el medio de comunicación y giró una orden de captura contra Luis Galeano, obligándolo a exiliarse en Miami junto a su esposa y su hijo menor de 6 años. Desde entonces, Galeano tuvo que quedarse a vivir y buscar cómo sobrevivir en el exilio forzado. Cuando venimos aquí, igual yo no me involucré absolutamente en nada. Fue hasta que nos dimos cuenta que este país, al realizar el tipo de trabajo que necesitaba Café con Voz para mantenerse a flote, era muy costoso. Yo le dije un día a mi esposo, creo que debemos de encaminarnos hacia yo aprender a transmitir el programa, ayudarte en toda la parte productiva, porque un día solo vamos a estar vos y yo, porque tener a alguien para pagarle aquí en este país, no vamos a tener los recursos económicos para hacerlo. Entonces creo que es necesario que yo aprenda toda la parte técnica. Entonces, pues mi esposo le interesó, lo aceptó, Y él pidió el apoyo a la persona que estaba en ese momento que transmitía Café con Voz. Me enseñó, fue una enseñanza muy dura. Café con Voz siempre va a estar, pues, porque nosotros trabajamos aparte. Sabemos de que el programa no es nuestro modo de vivir. Tenemos que hacer algo adicional, pero Café con Voz siempre va a estar mientras mi esposo y yo estemos, porque hay alguien que hable y dé la noticia y hay alguien que transmita el programa y que salga al aire para todos los miles de televidentes que nos están esperando todos los días a la misma hora. Entonces creo que ha sido una experiencia muy bonita. Sin embargo, decidió no darse por vencido y desde el 7 de enero de 2019 salió al aire con su programa por medio de las redes sociales, readaptándose a la nueva realidad y tratando de reinventarse, pero siempre con la firme decisión de que la voz del café no debía ni podría ser silenciada. Fue así que desde un pequeño estudio y con equipos generosamente prestados, que el programa inició esta nueva etapa llena de nuevos retos y desafíos. Café con Voz agradece al público, a los patrocinadores, a los miembros de Patreon y miembros del canal de YouTube que desde dentro y fuera de Nicaragua muestran su aprecio y confían en Café con Voz para mantenerse informados del diario acontecer por medio del saborcito. Café con Voz, 11 años con el pueblo nicaragüense.